Bueno chicos, ¿qué hay? Seguimos en el mismo día que el gameplay anterior, misma ropa evidentemente, ¿vale? Y nada, pues estamos en la cuarta fase. Anda, mira, sí, tenemos rusos contra alemanes, probablemente seamos los rusos, efectivamente, no permitiremos que los alemanes ganen esta batalla, somos los rusos. Que yo no me acordaba si entraban los rusos, ya no hay más ejércitos por ahí, ¿vale? Siempre, entonces, ingleses y rusos contra alemanes y japoneses contra americanos. Nada, aquí tenemos las instrucciones en el lado de la derecha de la pantalla, le paráis si queréis leerlo, lo ponéis en grande, en alta definición se ve mucho mejor, evidentemente, y nada, vamos a empezar. Aquí nada más que tenemos una opción, vamos a empezar con los anticarros porque me parece que este es un mapa más normal para los aviones, o sea, los aviones, los tanques. Y pues vamos a coger un anticarro, evidentemente. Un anticarro, un bazoquero, de toda la vida. Que por cierto, hace... no sé cuándo fue, fui a una... jornada de puertas abiertas, como no, ya están todos los de estos ocupados, o sea, todos los vehículos, así que vamos a ver si podemos coger el avión. Que en este mapa no me gusta, porque me parece que era muy corto el rango que te deja salirte del mapa. Sí, porque en el Battlefield, si os salís del rango del mapa que tenéis disponible, bueno, vamos a hacerlo desde esta forma, ¿vale? Con esta vista vais a verlo. Como despego, ¿eh? Ahora me la pego. Con el teclado, evidentemente, aceleramos el motor y vamos subiendo poquito a poco. Bueno, no ha salido mal, ¿no? Nada, ha salido estupendo. No me gusta salir de este mapa con el avión, precisamente por eso. Vamos a ver, ahí he visto un sitio con tanques. ¿Y qué os estaba contando? Ah, sí, que en una jornada de puertas, bueno, de estas de puertas abiertas, no sé si se llamaban así, trajeron unos barcos militares aquí al río, bueno, al puerto de Sevilla, muy molones, por cierto, y una de las cosas que había era un bazooka, y nos explicaron cómo han cambiado las cosas, que van por pilas. Ah, por eso no habían cogido los tanques, porque son antiaéreos. A mí los antiaéreos no me gustan porque nada más que valen para destruir aviones. Evidentemente. ¡Bum! Y además son muy malos. Me van a matar, me van a matar. Lo que no ves dónde están los enemigos. ¡Ostras! Pues estaban ahí al ladito. Vamos a aparecer ahí otra vez con el antitanque. Porque he visto dos tanques que están ahí. Perfecto para darle un bimbazo. Bueno, vale, uno, porque acaban de destruir uno. Acabo de mirar que le he dado el botón de grabar, porque estaba pensando que de pronto se me había olvidado. Y si se quita el tanque este enemigo de en medio, yo le doy un bazocazo. Vamos a ver... sí, destruido. Seguramente no lo habré destruido yo, para variar. En este juego, básicamente... o sea, en este juego, en esta fase, básicamente, lo que interesa son eso. ¡Ven! Me he cargado el tanque. Lo que interesa son... ¿cómo se llama esto? Bazoqueros. Y... pon... uno menos. Hay que ir arriesgándose. Esto incluso en los juegos multijugador... ¡Ostras! Que me están disparando, creo que es de los míos. Vamos, muérete. Que en los juegos multijugador la gente también se arriesga poco. Los únicos que se arriesgan son los que tienen así los muñecos así más curradillos, más comprados. Muérete. Muérete. No, mierda, me van a matar. Bueno, eso en un juego multijugador me habrían endiñado. ¿Vale? Porque mientras yo cargo, ellos disparan. No tengo vida.
Retirada, retirada. Retirada. A ver si consigo... Es que aquí no hay médicos y aunque los hubieran no me iban a curar. ¿Qué es el problema del juego? Vamos a separarnos de los tanques, que siempre es más efectivo disparar a un tanque. O sea, es más atractivo disparar a un tanque que disparar a un... a una persona que va con una pistolita en la mano. Y... vale, en esta base no hay nada para recuperarse. Genial. Bueno, yo voy a recargar la pistola. Me quedan ahí 5 balas metidas en el cargador ese. Me he quedado sin cargador, pero mejor tenerla lista. Porque espero que aquí dentro haya para recuperar vida y para recuperar munición. Efectivamente, hay para recuperar vida de momento. Lo que no veo es para recuperar munición. La hemos liado. Bueno, ¿y dónde está la bandera esta? Vale, está ahí atrás. Madre. Bueno. Con cuchillo, evidentemente. Si no hay munición, con cuchillo. Bueno, juraría que aquí dentro hay alguien. Hay soldaditos nuestros y no han cogido el punto. O sea, podían haber matado al tío este. ¡Ostras! Acabo de ver la munición. Recargamos. Venga. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Entramos en el vehículo, cambiamos vista porque este es un Jeep. Que ya me acabo. ¡Ostras! Me cago en la leche. Es que se han puesto los otros ahí. Vamos, a mi espalda. Voy a darme la vuelta para que lo veáis. ¿Veis? Se han quedado ahí atascando el camino. Bueno, esa es la inteligencia de los aliados o de los soldaditos del juego. Pero vamos a ver, no hay nada más que conquistar, simplemente ir matando soldaditos, así que vamos a ver qué hacemos. ¡Ey! ¡Qué mal se controla este Jeep! Los Jeep americanos se controlan mejor. Verá que se queda ahí para en medio. Verá, verá, verá. Bueno, una cosa que... ¡Ostras! Ahí he visto un soldadito, vamos a ver si lo atropellamos. No, no era un soldadito. Aquí he visto un soldadito, si no me destruyen antes. Estamos haciendo aquí el loco. No, vamos. No, venga. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, carga, carga, carga. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Ha salido estupendo, recargamos la pistola que he visto detrás de un tío antes. Nos acercamos por este lado que nos proteja un poco el tanque. Vamos a cambiar el cuchillo. Muerte. ¡Ostras! Se ha agachado antes de que me lo cargara. Pero casi, casi, casi. Y bueno, pues volvemos a salir allí. El anticarro lo veo fundamental. Iba a coger, o sea, lo que os decía antes, que en esta fase pues interesaría, al ser un territorio tan amplio, podría interesar un... ¿cómo se llama esto? A mí me gusta siempre ir bordeando un poco, porque no se esperan que vayan bordeando. O sea, lo normal es ir directamente... ¿Ahí veis un tanque? No. Lo normal es ir directamente, ¿vale? Y bueno, lo que os estaba comentando, que en esta fase... No creo haberle dado si no subiéramos. No, ahí está el este. Sería un puntazo destruirlo. Vamos a olvidarnos. No creo que lo vaya a destruir con una pistolita. O sea, puedes cargarte el... ¡Victoria! 11 minutos. 11 minutos. Esta vez me vais a perdonar. Un 60% de aciertos en disparo.